que crees que puedes encontrar una canción que hable de cómo te sientes, que imite tu propia voz. Así que crees que habrá alguien con tu misma ilusión, un ser desnudo y transparente y frágil de corazón. Y lograrás que tus héroes lleguen hasta el final, saquen tu miedo del cuerpo y te muestren la verdad. Lograrán devolverte tus bienes, tus deseos, tu voluntad, o a cambio de un caramelo, es que te abandonarán. Ojalá todo fuera más fácil, ojalá alguien quisiera ayudar. Somos serpientes reptando sin saber a dónde llegar. Y crees aún en héroes, en hadas, en batallas llenas de emoción. Chelsea, ¿este de aquí es el abuelo? Sí, ese es él. Abuelo, abuelo. No lo despiertes, déjala dormir. Abuelo. 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 ¿Esto de aquí eras tú? ¿Dónde quitaste esto? De arriba, de un baúl, trastero. Sí, soy yo, pero con 30 años menos. ¿Y por qué dices esto en una huelga de hambre? Nachiño, hasta que lo despertaste no paraste. ¿Te acuerdas, Lucía, de esto? ¿Qué tendrías? 7, 8 años. Nunca me habías contado nada. Eran tiempos chulos porque yo de aquella era joven. Pero trabajábamos muy duro. Nato, sigues al abuelo. Déjalo que pregunte. Conozca sus raíces. Y además a mí me gusta contar mis batallitas ahora, que yo ya aguanté las de la mil y de otros. Pregunta, chulo, pregunta. Te preguntaba si nos gustaba vuestro trabajo. Sí, esto nos encantaba. De aquella y ya. Ahora ya no puedo trabajar. Los años no pasan en balde. Pero de aquella, tanto los médicos como los enfermeros, estábamos muy bien formados. Y la frustración era no poder trabajar como queríamos, la precariedad laboral que teníamos. Eso era el problema. Uh-huh. ¿Quieres que te cuente cómo trabajábamos? Sí. Aunque prefiero que me cuentes lo de la huelga. Irá todo junto. Uh-huh. Buenas noches, servicio de urgencias de la guardia. Perdone un momento. Doctor, una emergencia, un accidente de tráfico, viene la ambulancia de camino. ¿Sí? Hola. Sí. Vale, ¿y avisáis de salvamentos? Vale, vale. Vale, vamos ahora. Vale, gracias, hasta luego. Avisa a la enfermera. Vale. Toma el tratamiento como te dije y le llevas estos dos papeles a tu médico de familia. Vale. Gracias. Mira, ven para aquí, sujeta tú la cabeza un momentillo. Espera que paso yo por atrás. ¿Te duele? Sí.
Vale, aquí también. El analgésico está puesto. Ahí me duele más. Ahí. Sí. Tranquila, ahora te hemos puesto un analgésico y ya no te va a dar. Mira, esto. Tienes pulso, ¿eh? Tiene la pierna roja y está apagada, lo voy a pegar el motor encima. Hay que sacar. Corremos vosotros. Cuando Javi se la enferma en el hospital, subíamos a la ambulancia y íbamos directos al centro de salud. Y seguíamos consultando. ¿Y eso no afectaba la calidad de la asistencia? Pues claro que sí. Muchas veces pasábamos consulta 31 horas seguidas y les importaba poco. Lo habitual era tener 2 minutos de consulta, 2 minutos para consultar a un enfermo. Eso era lo habitual. Aquí, entre los papeles que bajó Nachiño, debe haber listados de citaciones. Mira, estos deben ser. Mira, este es de octubre del 2004. Es del Centro de Salud de Matamá. Mira, en una mañana tenía 74 enfermos citados, más otros 85 pacientes para ver en una mañana. ¿Qué pasaba? No había médicos. Y esto es de mayo del 2005. De 9 a 9 y media, 23 pacientes citados. Y no estábamos en guerra. Mira, lee lo que pone aquí. Lee la letra pequeña. Tenemos unas condiciones de trabajo muy precarias, ¿no? Somos los que nos encargamos de atender las urgencias, o sea, de cubrir las urgencias extrahospitalarias, y los que sustituimos a los titulares, a los médicos titulares, cuando ellos pues están de vacaciones, de baja o lo que sea. Somos aquellos que estamos allí sentados detrás de la mesa cuando entra el paciente y dice: ¡ah! ¿Dónde está el doctor? Eso somos nosotros. Plasmada en nuestra única reivindicación, que es un contrato digno y con estabilidad laboral, como cualquier trabajador. Pero el movimiento nuestro no está solamente por los médicos, está también por un colectivo que está prestando una labor extraordinaria y que está en una situación mucho más precaria, que es el colectivo de enfermería. Personas tan distintas que se han sentido de verdad
movidas por un interés común, es el interés de todos, es el interés casi de la sociedad. A veces me pregunto por qué aguantamos hasta hoy. Yo creo que aguantamos hasta hoy porque se nos pidió paciencia. Se nos pidió paciencia, estamos desunidos, estamos aislados, estamos cansados. Cuando salimos unha guardia, non temos gana de poñernos a discutir. Non temos gana de entrar a discutir con a administración. E no fondo, eu creo que somos buenos. No sentido de que confiamos en que se poña remedio a esta situación. E cando nos piden paciencia, nos temos paciencia e esperamos. Pero creo que xa non podemos esperar máis. La verdad es nuestra y con ella estamos aquí, tan transparentes y tan desnudos como el primer día. Simplemente con la verdad, por delante, por detrás y por los lados. Una institución que hasta ahora nos ha tenido como temporeros, porque yo realmente me considero un temporero, bien remunerado, pero yo hasta ahora no tenía seguridad social todo el año. Entonces soy consciente que si cualquier empresa privada hiciese eso con sus trabajadores, hace mucho tiempo que la hubiesen sancionado. ¿Alguna conciencia moverá el ver a cuatro compañeros que tienen que ponerse en huelga de hambre para reclamar derechos que son mínimos, que es un contrato digno, tener cotizaciones a la seguridad social, poder descansar algún fin de semana, tener algún año de tu vida, unas vacaciones para disfrutar con tus hijas, etcétera? Parece increíble, pero sí es cierto, no me estoy exagerando. Yo llevo 5 años trabajando sin vacaciones, sin derechos a días de asuntos propios. Tuve a mi hijo ingresado y me llamaron para decir que tenía que ir a hacer una guardia y que si no iba, me tuviera las consecuencias. No estoy dispuesta a seguir así. No, perder no. Yo perder creo que nunca perderemos. De aquí empiezo, en un principio veía que teníamos que salir triunfales, pero vamos, salgamos como salgamos, perder nunca perderemos, nunca nos hemos visto tan unidos. Yo de los 2 embarazos me tuve que coger el permiso maternal antes de dar a luz, asegurándome un día que tuviese contrato, porque si daba a luz un día que no estaba de alta en la seguridad social, no cobraba el permiso maternal. Y llevo 4 años trabajando en el Sergas. Cuando vemos el periódico y vemos que la gente se muere en otro país o los atentados del terrorismo, y que uno acaba pasando las hojas del periódico como si eso fuese algo cotidiano, como hacer la compra o pasar la aspiradora, eso no. O sea, hay que despertar y hay que pensar. Toda la mierda que tragué y que tragamos durante yo bastantes años, que bueno, un poco nos anuló en el sentido de que bueno, que no veías, que veías que la gente eso, que no tiene sangre, que no se une. Evidentemente, nos, como no tenemos derecho, joder, pues salimos de día después a los LDs, joder, no podemos coger y pedir un día, joder, para vir hasta aquí. Entonces, falta moita xente, joder, que está de mañá, está pillada y no puede acercarse hasta aquí. La explotación siempre existirá, lo que no puede ser es algo tan cotidiano y tan, que parece ya lo normal, ¿no? Se ve que la administración, los acuerdos que firma, no los cumple, como el tema de la obligatoriedad de las guardias, ¿no? Que el acuerdo del 99 decía que debían de desaparecer a partir del 30 de noviembre de 2004. Vuelven a dar otro plazo de 5 años para eliminar esa obligatoriedad. Que sea la administración la primera que incumple que, habiendo manos dispuestas a trabajar, fomente que los que ya tienen trabajo vendan su fuerza de trabajo por debajo del precio normal, quitando horas a los parados y negándonos un derecho constitucional que es el de tener un trabajo digno. No último ano, pues non podo dicir cantos contratos teño, solo podo dicir que cando vou a INE me pido ou cando vou a pedir a miña vida laboral, me preguntan si me dedico a traballar en algún tipo de espectáculo ou algo, porque creo que a xente que se dedica ao espectáculo lle fan contratos por horas, contratos nocturnos e contrato por actuación. Lle digo que non traballo no espectáculo, pero casi. Para empezar a animar un poquito a la gente a que luche por sus derechos, porque sin lucha non se consigue absolutamente nada. De feito, tampouco se contempla a formación dentro do noso traballo, porque como se nos paga por horas e por hora traballada, non se contempla en ningún momento que sigamos formándonos. O facemos de forma voluntaria. E iso indica, por un lado, que estamos ben formados e, por outro lado, que temos todavía, ou ainda, esa capacidade e esa gana de mellorar. De la administración, hasta ahora, la verdad que non nos han respetado nunca. Nos han maltratado, humillado y bueno, muchísimos, muchísimos participios más. Que ahora nos respeten, espero que tengan suficiente inteligencia.
porque hasta ahora no lo han demostrado, han demostrado simplemente prepotencia y abuso. Y lo mismo que nosotros nos dignificamos con ese sufrimiento de ellos, se han embrutecido, yo creo que se han embrutecido. Pero bueno, esperemos, llamemos a su conciencia y a su inteligencia. Once días de huelga de hambre y un final heroico lleno de aplausos y cargado de emoción. Están viendo el momento en el que Xurxo Porrit, Jorge Camiselle, Antía Fandiño y María del Mar Martínez salían del centro de salud de la calle Bolivia tras 14 días de encierro. Cuatro profesionales que con su sacrificio personal han servido de revulsivo en una negociación con el Sergas que hoy ha suscrito su primer paso. Para ellos y para los cientos de profesionales que les apoyan, hoy viernes 20 de febrero se cumple un antes y un después, marcado, según sus palabras, por una locura consciente pero muy digna. El Sergas dice que sus condiciones laborales ya han mejorado. Qué morro. Lee la letra pequeña. Todos los acuerdos o todas las negociaciones que supuestamente se llevaron a raíz de la huelga de hambre deberían de mejorar nuestra situación y no es así, no vemos que vaya a ser así, ¿no? Que vayamos a mejorar. Sí que hablan de cambios, pero todo parece apuntar a que vuelven a ser parches hasta dentro de los 4 años. Cando haxe un parón e non teña xente para cubrir e teña que recurrir a xente de mañán para cubrir as tardes e as noites e facer xornadas maratonianas, que non digan que foi porque nos non avisamos. Non estamos dispostos a seguir traballando nestas condicións. Os médicos de atención primaria aseguran que os pacientes apoian o encierro. Mira esta, mira que curiosa esta foto. Esta es el instante en que nos declaramos en huelga de hambre. Abuelo, a Dios pongo por testigo que nunca volverás a pasar hambre. ¿Cómo disfrutaste contándole las batallitas al nieto? Siempre serás un ingenuo. Cuando el corazón hierve en el océano, cuando derrite un trozo de hielo, entonces tienes fiebre y te defiendes. ¿Contra quién? ¿Quién sabe? Así nacen las más bellas historias, así nacen las más bellas historias, así nacen las más bellas historias. Entonces se desarrollan esos momentos en que nadie comprende al destino, porque aunque uno no lo sabe, muy bien, venga, vale, muy bien, lo has hecho muy bien. Todo esto, ¿cómo se llama la película? Todo lo que usted quiera saber sobre atención primaria y no se atreve a preguntar. No nos acabó, ¿qué has hecho ahí, macho? Que quedó buena marca. El argumento es más simple de lo que parece y al que muchos no le ven sentido. La clave que descifra el contenido son los
los sueños que en tu mente aparecen. Así nacen las más grandes historias. Así nacen las más grandes historias. Así nacen las más grandes historias.